Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Hola, soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador, y este es el podcast de hoy. Hola, hoy traigo un capítulo que no he preparado y que viene sin guión, que viene sin nada, pero básicamente es porque no he querido rellenar un guión, no he querido hacer nada de lo que suelo hacer con el resto de capítulos normales. Y bueno, ¿de qué quiero hablar? Bueno, pues quiero hablar de cosas que estaba haciendo, cosas que han pasado en estos días, porque el último capítulo que edité y publiqué fue el de la maratón, y de eso hace ya un tiempo. Una maratón que, bueno, pues ha dejado sus números, ha dejado sus resultados en los canales de cada participante, lo podéis ver, en el canal además de la Maratón Pod lo podéis ver. Y bueno, pues recordaros que seguimos con el proyecto y no sé, si las cosas van bien y todo se puede cuadrar, pues el año que viene a lo mejor tenemos otra. Y bueno, ¿qué es lo que quería además? Pues no sé, me pasó ayer una cosa extraña y voy a aclararla, porque es que, no sé, me sienta bastante mal que quieran dejar a mí como que soy el malo al que no le interesa o lo que sea. Vamos a ver, este podcast no está en Apple Podcast, en iTunes Podcast o como se quiera llamar el producto de la jornada, por la sencilla razón de que, siguiendo la documentación y sin tener dispositivos de Apple, no es posible dar de alta un podcast. Vale, ¿qué es lo que ha pasado ayer? Pues ayer, intentando ayudar a un usuario de la Unión Podcastera, comentándole cómo era lo que tenía que hacer, se me ocurrió decirle que a mí y a otros conocidos nos pasaba que no podíamos dar de alta el producto. Y claro, se desataron los males. Que si soy hater de Apple, que si no estoy informado, que si no leo. Oye, vamos a ver. Primero, no es que no haya leído, que he leído. No es que no haya puesto en práctica todo lo que han dicho, que lo he hecho. Lo que no voy a hacer es comprarme un iPhone para tener un dispositivo vinculado a una cuenta. Lo que no voy a hacer es meter un medio de pago para una cuenta que no lo necesita. Vamos a ver, no lo necesita desde mi punto de vista, por lo mismo que no lo necesita Spotify o por lo mismo que no lo necesita iVoox. ¿Es un directorio de podcast? Muy bien, pues es un directorio de podcast, no necesitas una tarjeta de crédito. Así de sencillo, o no necesitas una cuenta de PayPal. Pero bueno, oye, después de mucho discutir, vinieron los del a mí no me pasa, Apple es una maravilla y... Oye, pues mira, si no te pasa, para ti. Este podcast, por mi parte, seguiré intentándolo de vez en cuando, cuando me acuerde. Volveré a la página, le daré. ¿Deja subir el podcast? Ay, no, es que no tienes una cuenta válida de Podcast Connect o como quiera llamarse el... Bueno, pues si no tengo una cuenta válida a tus ojos y a mis ojos es válida... No pienso comprarme un dispositivo tuyo, no pienso seguir otros procedimientos y si algún día pues suena la flauta, este podcast irá a iTunes, a Apple Podcast o como se llame y tal. Mientras tanto, sinceramente, no lo necesito y los que me escucháis pues lo hacéis a través de enlaces de Spotify, de iTunes, perdón, de iVoox, de sospechosos habituales sí está en iTunes.
y no sé, y lo que publico en el grupo de Telegram. Así que, dejando esto aquí, fin de la discusión con quien tuve la discusión muy bien, solamente vuelvo a repetir lo mismo que le dije a los administradores, no pienso tolerar estas faltas de respeto y se acabó. Si yo intento ayudar, yo ayudo con lo que puedo. Que otros vienen a saltar una conversación a la mitad atacando a uno de los participantes, que es precisamente el que intenta ayudar, pues mira, lo siento por los nuevos, pero limitaré este tipo de operaciones de ayuda y demás historias. Pero bueno, no quería hablar tanto de esto y veo que me he enrollado, son unos cuantos minutos ya, pero bueno. ¿Qué es lo que traigo? Pues hace unas horas, en el grupo de Mastermind, estaba hablando con algún compañero como José Jiménez, con el que he grabado hace unos días para su podcast Aviones de Papel, pues que ha recibido un correo un poquito, dice que es un poquito extraño, que habla de Dropbox, habla del lanzamiento de Dropbox Business. Oye, vamos a ver, Dropbox Business está en el mercado desde hace bastante tiempo, es conocido y tal. Bueno, pues le han pedido una opinión y le han pedido tres o cuatro cosillas. Le he pedido que me mandase las cabeceras del correo, a ver qué para garantizar que no era spam, que sea alguna de las conocidas legales nuestras y demás. Y bueno, pues nada. Lo ha estado mirando él, pero viendo las respuestas en el grupo, oye, pues me parece que lo que voy a hacer y lo que voy a explicar, y además voy a hacer un pequeño vídeo, me parece que es algo interesante porque muy poquita gente sabe realmente cómo se analizan las cabeceras de un correo y cómo se ve de dónde viene y cuál es el remitente de un correo. ¿En qué nos puede ayudar esto? Pues, por ejemplo, ¿os suena la estafa del CEO? ¿Y os suena el virus de Endesa o el hackeo de correos de hace unas semanas? Pues, con esto vamos a intentar a ver si sacamos algo. Por ejemplo, no sé, lo voy a sacar también en el vídeo. Así que no os preocupéis porque esto va a ser bastante teórico. Tengo ahora mismo una cuenta de correo, de Gmail, bueno, tengo varias. Tengo también una de Hotmail, de la antigua Hotmail de Outlook. Bueno, pues voy a revisar un par de correos y vamos a ver qué es lo que obtenemos de ellos. Por ejemplo, en Gmail tengo aquí delante un correo de publicidad de Amazon.es, por ejemplo. Y desde la interfaz, yo entro, abro el correo, veo el cuerpo del correo y a la derecha tenemos la hora, una estrellita, el botón de responder, reenviar y demás historias y tres puntitos que dice más o dice more, según lo que tengáis en español o en inglés. Y entre todas las opciones que me dice, responder, filtrar mensajes como estos, imprimir, añadir a lista de contactos, bueno, hay una línea que pone show original, mostrar original. Bien, ¿esto qué es lo que me hace? Me abre una nueva pestaña en el cual veo el message ID, ¿vale? Es el identificador del correo, fecha de creación, fecha de entrega, from Amazon.es. Bien, la dirección real es novedades@amazon.es. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que no todas las direcciones, y desde hace cierto tiempo suele ser así, no todas las direcciones vienen con un
con un identificador, un nombre de correo pelado, sino que viene el campo del sistema de gestión de identidades que controla ese gestor de correo. Por ejemplo, el full name de directorio activo en una cuenta de Exchange, por ejemplo, o el same account name en una cuenta de Office 365, o el equivalente que haya en Lotus Notes o en Exim o en el servidor que sea. Vale. Destinatario, bueno, pues pone mi cuenta. El subject es el... ¿Cómo se llama? Subject... perdonad, no me acuerdo cómo se denomina este campo. Es el encabezado. El encabezado donde pones el título del correo que va fuera del cuerpo. Y debajo nos aparecen tres campos. SPF, DKIM y DMARC. Bien, estos campos, si queréis información mucho más específica y mucho más realista de la pequeña aproximación que puedo proporcionar yo, os remito al podcast de Eduardo Collado, donde tiene toda esta información, y además dejaré, en cuanto que encuentre los dos o tres podcasts en los que habla de esto, dejaré los enlaces en las notas del programa. Bueno, y hasta ahí la parte bonita. Después viene pues un montón de código en texto plano, de eso que gusta poco pero todavía se lee, y que empieza pues en otro cuadro del navegador. Y aquí pone deliveredto:sanquejo@gmail.com. Bien. Si os digo que esto hay que leerlo siempre al revés, puede parecer extraño, ¿no? Bien, bueno, pues esto hay que leerlo al revés. ¿Y cómo es al revés? Pues que la primera línea de arriba del todo va a ser la respuesta de mi buzón. Bien, si seguimos, pondrá received by, una dirección, by SMTP, ID, otra dirección, perdón, otro identificador, la hora, nos salen más campos. Bien, tenemos que seguir bajando, yendo hacia abajo, hasta que encontremos el campo from. Bien, pero no el campo from de cualquiera de las entradas, sino el último campo from que haya en el mensaje. En este caso, la cabecera, voy a medirlo. La cabecera mide unas 60 líneas, ¿vale? Y este campo from lo tengo en la 44. Bien, ¿qué es lo que tengo? From Amazon.es, entre comillas. Es lo que a mí me va a aparecer, ¿vale? Y es el alias con el que me van a mostrar a mí la sobrescritura de esta dirección @Amazon.es, que era novedades@Amazon.es. Toda esta cadena es la que yo voy a ver en mi gestor de correo, en mi navegador, como dirección de origen. Debajo, en la línea 45, tendríamos el to, la dirección de correo, el message ID, ¿vale? Es el identificador único del mensaje dentro del servicio de correo de SMTP, subject, meme version, content type, bien. Todo lo que hay ahí abajo es datos propios del servidor, datos de la codificación, y nos encontramos por primera vez con una dirección que es bones2. Debajo tenemos X Amazon Metadata, debajo tenemos Original Message ID y tenemos URN, RTN, MSG, tal, la misma dirección que teníamos. No es la misma, perdón. Y debajo tenemos el X Original Message ID, nos vamos a encontrar con un churro enorme. URN.RTN.MSG, un montón de números, arroba un número punto RTN, MKTG, no sé qué, no sé cuántos, punto EU-West-1 @Amazon.com. Bien, este es el primer servidor SMTP
que ha recibido y ha procesado el mensaje. Si cogiéramos y le lanzásemos un telnet, por ejemplo, al puerto 25, obviamente esto, si conseguís que un servidor a día de hoy os responda por telnet al puerto 25, va siendo hora de actualizarle y protegerle bien. Bueno, este puede estar, no sé, en el puerto 2525, puede estar en el puerto 587, si no recuerdo mal. No me acuerdo de los puertos que están en TLS o en SSL. ¿Vale? Hay varias variaciones. Bien, este sería el primer servidor desde el que se emite el mensaje. Y debajo tenemos que ha salido a las 7:49:03. ¿Vale? Y debajo tenemos en la línea 56, tenemos un feedback ID, ¿vale? Que es el identificador por el cual sería capaz de encontrarse ese correo en la bandeja de salida de, perdón, en la bandeja de enviados de la cuenta que ha enviado este correo. Bien. Entre la línea 44 y la línea 1 hay muchas cosas por medio. Como por ejemplo, los DKIM Signature, que son las firmas del DKIM, son parámetros de seguridad. Tenemos también el primero de los servidores, una vez superado el sistema de salida de Amazon, ¿vale? En la línea 37. Y dice: Authentication results. ¿De quién? De mx.google.com. De Mail Exchanger, de google.com. Bien. Dice: de Kim Pass Header arroba amazon.es. Quiere decir que valida que ese dominio es correcto, que las cabeceras son correctas. SPF Pass, lo mismo, google.com. Dominio tal de bonces.amazon.es. Designa que la dirección IP 54.240.0.152 es un permitted sender, es un enviador permitido, que mal suena esto de verdad, y que el campo mail from del SMTP contiene una dirección. Vamos a ver, dentro de el protocolo SMTP, cuando yo hablo con un servidor, yo me voy a conectar a él. Y lo primero que voy a tener que decir es decirle: hello, soy tal. Bien. Ya sea para enviar correo, ya sea para bajarme el correo, ya sea para lo que sea. El servidor SMTP tiene que darme ese paso. Bueno, Post Office Protocol funciona de otra manera, IMAP funciona de otra manera, pero en esencia, todo lo que toque el SMTP, el sistema de envío de correo, tiene que autenticarse de esta manera. En la línea 36 pasa exactamente lo mismo, pero ya es mucho más resumido. Bien, Received SPF Pass. Bien, dice que lo de abajo, que hemos recibido una notificación de pasada, que google.com, el dominio de Bonces Amazones, designa que la IP está permitida y que la IP del cliente, ¿vale?, el otro servidor desde el que se manda, que es la 54.240.0.152, designa que es un servidor SMTP que se conecta al SMTP de Google para enviarle material, ¿vale? Es lo que se denomina Client IP. Y si el correo había salido, según el timestamp, el día 13 a las 7:49:03, ¿dónde lo tengo? Return path. Vale. La entrega se realiza el día 12, ¿vale? Pero esto tiene truco. El día 12 de diciembre a las 23:49:04, como veis, son 8 horas antes. El problema es que las 7:49 están en UTC y el servidor de Google tiene el reloj en -8:00,
que es en la hora del Pacífico. Esas 8 horas de diferencia quiere decir que se ha entregado el día 13 a las 7:49:04, exactamente un segundo después. Bien, de la línea 31, donde habíamos dejado la validación, tenemos la línea 30, que es donde nos dice return path. Vale, returnpath@bonces.amazon.es. Es la cuenta del SMTP que ha enviado al servidor de Google este correo. ¿Vale? Si en cualquier momento el servidor de Google decidiera devolver ese correo al original, al servicio que origina la comunicación, sería a través de esta cuenta. Después tenemos pues más validaciones, ARC Authentication Results, ¿vale? ARC Message Signature, ARC Seal. Bien, todo esto son verificaciones de seguridad que están implementadas y que funcionan con los algoritmos SSL o TLS correspondientes a cada uno de los servidores. Vale. Con lo cual, pues nos hemos quitado, hemos saltado desde la línea 30 que estábamos, validaciones, hasta las 7. Perfecto. Y aquí, en la línea 6, tenemos la fecha que os he comentado de entrega del correo y justo encima tenemos un X received. Bien. ¿Qué significa esto? Esta es la dirección de quien lo ha recibido. Y esta dirección, si en Amazon teníamos una IP versión 4, aquí en Google vamos a tener una dirección bastante distinta. Es la 2002:A1C:E108:2. Esto es una dirección de IPv6. Bien, perfecto. Y nos dice que ese servidor se llama y8rm.147.157, otro dominio intermedio. ¿Vale? En este caso es perfectamente válido y trabajamos con direcciones IPv6. A continuación nos dice xGoogle SMTP Source, lo mismo, un identificador del origen de la comunicación SMTP. Y por fin me dice mi cuenta en la línea número 1 y me dice 2 received by 2002:AC9:44B0.0.0.0.0.0. Podrían haberlo simplificado, pero bueno. Es otra dirección, SMTP, que es el servidor que me da servicio a mí, al que yo me conecto para enviar y recibir y donde están alojados mis mensajes. Y también nos da la hora. La hora que es la misma de la hora de recepción. Bueno, como esto así queda bastante chusco de explicar y probablemente os hayáis quedado solamente con 2 o 3 cositas, lo que voy a hacer es meter todo en un bonito vídeo y explicarlo sobre el vídeo, no solamente con este ejemplo, que es un ejemplo de un de una comunicación normal y corriente de un ¿cómo se llama? De un correo de publicidad de Amazon hacia un usuario, sino con algún otro espécimen y algún otro elemento más que tengo por aquí, por la bandeja de entrada. Así que lo dejamos aquí, me pongo con ello y hasta la próxima. Así que sin más, aquí me despido. No sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis red a la que podéis suscribiros a través de el feed https://feedpress.me/sospechosos habituales. Podéis pasaros por el grupo de Telegram t.me/grupo virtualizador y en Slack, pues el Slack de WinTablet, wintablet.slack.com. Para acceder, pues contactadme por Telegram y os solicito acceso. Los blogs, pues
yovirtualizador.blogspot.com, leerporleer.blogspot.com, y como no hay mucho más que contar, hasta la próxima. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.